murmura y que murmura, cerrada por ti me muero, con luna y con sol me dice te quiero bajando la voz. Dolores, ay mi dolores, amarte me da un desmayo, como huele como las flores, la noche me ha minimado, porque será mi oído mía, carvarte me dan temblora, cuando irte decir mi vida, ay dolores, ay mi dolores. Hola Dolores Romero, qué bien has cantado. ¿Cómo que tengo hoy más ganas? Vamos a ver por alegría ahora, Pantoja. También son ganas de martirizarlo a uno, hombre. ¿Por qué, Saborío? ¿A quién se le ocurre ponerse a cantar dentro de esta jaula, maldita sea, que va a acabar conmigo antes de que lleguemos a México? Bueno, tengo el hueso dulce, que es un acordeón. ¡Ay! Aguántate, que ya debe faltar poco. Con lo bien que hubiéramos podido nosotros venir desde Nueva York en un avión, muy bien encinturonado, y hinchándonos de comer molletes con manteca colorada y azuquita sin por encima, ¿eh? ¿En avión, Pantoja? Tú estás loco. Venimos en coche porque tenemos de buen cima, si no, ya te diría yo a ti, en burro. Ese es el modo más seguro de viajar que se ha inventado. Oiga, ¿falta mucho para llegar a México? No. Oiga usted, Jaime, ¿habrá toros el domingo? Sí. Chavo, desde que he montado en México, yo no sé si es que los mexicanos hablan poco o los andaluces charlamos mucho. ¿Usted qué opina, barbudito? ¿Quién sabe? A mí este Jaime el barbudo me da muy mala espina, tío Frasco. ¿No será este uno de esos bandidos que salen en las películas mexicanas? No empieces con tus malos agüeros, Pantoja. No te preocupes, hombre, no pasa nada. Ya les he dicho a ustedes que todos esos los bandidos no son más que figuraciones de ustedes, hombre. ¡Ay! Ay. ¿No que no querías cantar? Oiga, ¿está usted seguro que este es el camino para ir a México? Sí. ¿No se habrá usted equivocado? No. ¡Oh! ¡Ay, reza lo que sepa ahí que están lavando de Juan Charrasqueado, eh! Calma, calma, ay, no pasa nada. ¡Ay, qué malo tienes! ¡Y no se me tenga usted, por favor, más apellido! ¡Cállense! ¡Agente! ¡Ay, mire usted, si nosotros no traemos nada, señor don bandido! ¡No oyeron! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Avínele! ¡Ay! ¡Dele! ¡Calma, calma! ¡Va a asustarse, que no pasa nada! ¡Querrán mirar los papeles! ¡Avínele! ¡Ay, Virgen de la Soledad! ¡Vamos! ¡Azorríllense ahora mismo! ¿Y eso qué? ¡Que se pongan ahí boca abajo y con los ojos cerrados! Oiga usted, pero es que nos van a fusilar. ¡Vamos! ¡Jálenle! ¡Ahora mismo, anda! ¡Vámonos! ¡Adentro! De valiente que me han tocado al lado para defender a una mujer. ¿Y a nosotros quién iba a defenderlo? Toma del frasco, tío Frasco. ¿Yo? ¿Por qué? Con que... Karma, karma, que no pasa nada, ¿eh? Maldita servetún. Tenías tú mucha razón, Dolores. Pues claro que la tenía. Pero ¿quién te ha mandado a ti a contratar a ese chofe con cara de asaltante? Dímelo, ¿no lo viste todo el camino que se llevó diciendo sí, no, sabe, más rayo que lo parta? Claro, aunque la culpa no la tiene nadie, nada más que yo, de viajar por el mundo con dos inútiles como ustedes que no me sirven para nada. ¿Pero yo qué iba a saber? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo llegamos a México? Con los pies hinchados. Sí, claro. Pero hay que hacer algo. Llamar a la policía, recuperar vestuario, porque si no, no podemos debutar. Oye, ¿y a ti qué te pasa? A ese tío lo conozco yo. ¿Pero te has vuelto loco, tío Frasco? ¡Claro que lo conoce! Yo soy Pantoja, el de Loja. No es a ti. ¿Que no me conoce? Que no lo digo por ti. Es por el bandido. Ese tío del pañuelo. A ese es al que conozco. Pero, hombre, ¿cómo lo va a conocer si no está en tu vida en México? Que te digo que sí. Que a ese tío lo he visto yo en alguna parte. ¿Como no haya sido en el cine? Lo que tenemos que hacer es salir arreando de aquí y buscar algún sitio para avisar a la policía, ¿eh? Sí, eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Llamar a la policía, pedir auxilio antes que se venga la noche encima, ¿eh? Porque nos van a comer los lobos. Vámonos. Dita sea, ¿quién podía imaginarse que el chofe ese iba a resultar un bandido de verdad? Yo creí que eso de los bandidos eran exageraciones de las películas mexicanas. Y lo malo es que nos estropeó el debut. Yo no sé lo que vamos a hacer ahora sin los trajes. Capotao, vaqueros para el corral, la rienda.
viene encima, procuren pronto llegar. Mañana en la madrugada comenzamos a labrar. Ay, 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 ay. Bendito sea el cielo, llorando te quiero muchísimo más y más. ¿Por qué estilo canta este? ¿Por soleado o por fandango? Porque parece flamenco. Sí, flamenco mexicano. Sí, pero vergüeno. Pero escúchame la de esos cantes. Digo, no voy a saber con lo que me tiene cantado Salvador Norteño cuando andaba detrás de mí. Ay, la lluvia me irá a arrullar. Las primeras gotas fueron las de un fuerte chaparrón. Las que al caer en mi sombrero alegran mi corazón. Ay, la, 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 mi corazón. Ay, la, 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 mi corazón. Vaya voz que tiene el fulano. ¿Sabe que cante que quita todo sentido? Parece que viene para acá. Y con la voz que tiene el tío como Pía Socorro, le oyen en el pueblo de al lado. ¡Ahí está! Buenas tardes. ¿Qué hacen en este lugar? Ay, mire usted, es que no acaban de hacer una mala faena, ¿sabe? Y nos han robado nuestros equipajes. Y la furgoneta. Uy, no veo usted la cara que tenía. ¿Se queréis callar? Dejadme que yo lo explique, que ustedes no saben hablar mexicano. Mire usted, lo que no ha pasado ha sido una cosa, que no han dado una jogailla. Bueno, quiere decir un atraco, ¿no? Y me han dejado desamparadita con estos dos valientes que está usted viendo aquí a mi lado. Y yo lo que quiero es llamar a México y telefonear a ver si puedo hablar con la policía y recuperar mi equipaje. ¿Pero es posible que los hayan asaltado? Digo, mire usted, tres bandidos que salieron de momento así detrás de los árboles y nos bajaron del coche. ¿Pero con qué objeto? Con un revólver así de grande. Qué raro. Bueno, síganme. ¿A dónde? Al rancho. Ay, qué bien. ¿Al rancho? ¿Vamos a echarnos de comer? Miquela, tío Frasco, vaya pistolón que lleva el gaché en la cintura, ¿eh? ¿No será uno de los siete niños de esa hija? Karma, karma, no asustarse. Qué desconfiado soy, de verdad. Se ve a primera vista que este hombre es un hombre honrado. ¡Ay! 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 ¿Se lastimó? Ay, no, pero con esos tapones y lo mal que está el camino. Uy. Bueno, pues es mejor que suba al caballo. ¿Que suba la grupa con usted? ¿Y por qué no? ¿A poco tiene miedo? No, miedo como voy a tener después de lo que nos ha pasado en la carretera. Bueno, pues ayúdame, ten ahí. ¡Hala! Venga, ponme la manita. ¡Arsa, oh, arriba! Vaya cortijo, tío Frasco, ¿eh? Hombre, una cosa así debía comprarme mi sobrina para que yo pasara tranquilo mi vejez. Oiga, ¿y no se enfadará el dueño por traerme así sin pedirle permiso ni nada? ¿Quién sabe? Tiene muy más genio. Muy malo. ¿Qué hubo, patrón? Yo creí que andaba usted por la feria. Hola, Gervasio. ¿Qué hay, alguna novedad? Ninguna, patrón. ¿Ha dicho usted patrón? Sí, señor, patrón. Entonces usted es el amo de todo esto, ¿verdad? El dueño nada más, señorita. Vaya castaña. Parece mentira que hablando tan poco sea usted el dueño de todo esto. Si fuera un tío de esos que echan discurso, acababa con todos los latifundrios que hay por aquí. Mira, Gervasio, dile a Rosita que prepare cuartos para los señores, que son mis huéspedes, y que ponga tres cubiertos más para la cena. Sí, jefe. Ay, muchas gracias, patroncito. El que más se asustó fue el guitarrista. ¿Y ella? Pues también pasó lo suyo. El más tranquilo era el viejo. Pero los han dejado en medio del campo. No, don Enrique, están en la hacienda de Castillo. ¿En la hacienda de Miguel Castillo? Sí, señor. El mismo don Miguel los encontró donde los dejamos nosotros y se los llevó. Yo lo vi. Esto es demasiado, Salvador. Como broma es de muy mal gusto. Y un asalto en despoblado, aunque sea en broma, es un delito grave. Ni que los hubiera dejado en el Polo Norte.
Total, están a 2 horas de México. Claro, en coche, y ellos no tienen coche. Bueno, pero... ¿qué te propones? En primer lugar, darle una lección a Dolores Romero. No sé quién le metió en la cabeza allá en España que México estaba lleno de asaltantes. Y no hablaba de otra cosa más que de los peligros que correría al venir aquí. Y también desquitarme un poco de los desaires que me hizo en España. A ver cómo se las arregla para debutar sin vestuario. Pero ¿no eran ustedes novios? Al menos eso decían los periódicos de aquí. Anduvimos juntos una temporada. Pero me resultó de esas que sin un cura de por medio no hay nada que hacer. Y a mí con esas bromitas no, ¿eh? Bueno, eso era en España. Aquí será otra cosa, ya verá usted. ¡Qué grande es usted, matao! ¿Qué quieres? Mano izquierda que tiene uno. Mañana mismo me dejaré caer por la hacienda de Miguel y mataré 2 pájaros de un tiro. Entrenaré un poco con las becerras y, de paso, pues le daré sus capotazos a Dolores. ¿Y si cuando llegues a la hacienda te encuentras con que se te adelantó Miguel? ¿Ese? Pero, don Enrique, después de tantos años y no lo conoce usted. Miguel es un ermitaño, en su vida ha mirado una mujer. A él lo único que le interesa son sus caballos, sus toros y sus canciones. Este va a ser su cuarto. Yo quisiera poder ofrecerle algo mejor. Pero pues nosotros los rancheros nos conformamos con poco. Ay, por Dios, qué cosa dice, pero si el cuarto es precioso. Además, ha sido usted para nosotros un ángel caído del cielo con pistola y todo. Digo, si no fuera usted y nos coge la noche en el campo, que a lo mejor los lobos nos hubiese echado mano y nos traga. Y si algo necesita, use de aquí lo que guste. ¿Y esa ropa de quién es? Es de mi hermana. Ah. Ella no vive aquí. Solo viene de vez en cuando. Bueno, pues muchas gracias. Patrón, aquí está el gallo. Entra, Gervasio. Ya está listo el jeep. Patrón, fíjese usted 20 pesos a mi cuenta porque se me figura que ahora va a estar bueno. ¿A tu cuenta, Gervasio? ¿Ya no me debes ya mucho? Sí, es verdad. Debo, no niego, pago, no tengo. Abusado y colorado. A ganar como siempre, porque si no gana, mañana comemos caldo de gallo fracasado. Con su permiso, señorita. Con el suyo, patrón. Adiós. Bueno, ¿es que le va a hacer compañía al pollo? No, señorita, es que lo voy a llevar a pelear esta noche a la feria de San Pedro. ¿Pero es que hay feria a estas horas? Sí, aquí cerca. Es algo muy divertido. Hay peleas de gallos, antojitos, albures. ¿Y eso qué? Es algo muy mexicano. ¿Le gustaría verlo? Sí que me gustaría. ¿Y por qué no vamos? Sí, que vamos. Se descansa, ¿eh? Pues yo pensé que necesitarían algo para dormir y me dije, les voy a llevar esta ropita. Siempre se debe más cómodo. Oye, niño, ¿cómo se llama este rancho? Se llama la Hacienda de Castillo, porque don Miguel se apellida así. Y aquí salen los mejores toros que se torean en todo el mundo. El patrón los cuida mucho. Ya verán ustedes qué estampa. Mejorando lo presente, son fuertes, poderosos, con un par de pitones bien puestos, de un mirar hondo, profundo. Chavo. El chofer, el telégrafo, pero esta es la radio. Oiga usted, compadre, ¿usted es andaluz? No, que va. Yo soy de Parácuaro, Michoacán, la tierra de Dios y de María Santísima. Pero no crean ustedes. Muchos dicen que soy gitano, porque como uno es así, maldita sea por la gloria de mi madre, dicen que soy de Segovia. Segovia, guardia civil. Calla, niño, no la mientes. Segovia, tierra ensangrentada en tarde de oro. Segovia, Guadalquivir, ¿cuál atormentáis mis males? ¿Y ustedes de dónde son? De Cerva Lavarí. Al lado de la Girarda. Un poquito más allá de la Torre del Oro. ¿Y la señorita esa tan rechula que viene con ustedes también es de la Varicela esa? Esa es mi sobrina, Dolores Romero. La artista flamenca más grande que hay en todo el planeta. La mujer que canta y baila mejor que nadie en todo el mundo. Nada más que eso. ¡Ah, ya caigo! ¡Ustedes son churumbeles! ¡Ole con ole! Con lo que a mí me gusta aquello de... ¡Viva Sevilla, lloré! ¡Viva Diana! Y también me encanta eso de... ¡Tra, tra, tra! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y ta, tum, pa, ta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vaya! ¡Usted es un churumbel! ¡Experimentado! ¿Y sabe usted por qué? Porque soy loco por una churumbela que tenemos en el rancho que está retechula. Pero me parece que ella mira más arriba. ¿A ver, crecido más? ¿O súbete en una silla? No, si no es cuestión de estatura. Porque en cosas del amor, pues uno se acomoda. Es que ella está que se derrite por... En fin, por una persona contra quien yo no puedo ponerme. Y yo lo sé. Y es lo que me duele. Son cosas de la vida. Me parece que tienen tantito sueño. Y yo los voy a dejar dormir. ¡Qué magnanimidad! Ahí les dejo eso, ¿eh? Mañana es el otro día. Que descansen. Buenas noches. Adiós, gitanazo. Y gracias. Ah, y si oyen ruido, no se espanten. Es el fantasma.
A ti sí que te va a llevar de la ópera, malas puñaladas que peguen. Gracias a otro niño. ¿Qué? Le queda a usted muy bien el vestido de china poblana. Parece una verdadera americana. ¿De verdad? A lo macho. Muchas gracias. Bueno, vamos. Vivo errante sin confiar en la mujer. Cariñitos de un instante y no volverlos a ver. Por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer. Cariñitos de un instante y no volverlos a ver. Del querer, solterazo con marido, siempre es buena la mujer, aunque me veas inocente en las cosas del amor. No me gusta lo corriente, con su modelo mejor. Nomás le pones tantito y crecen con una plaga. Y tienes otra ventaja si cultivas este amor. Que cuando ya se te pasa, con un jalón se acabó. Y tienes otra ventaja si cultivas este amor. Que cuando ya se te pasa, con un calor se acabó. ¡Silencio, señores! Después de agradecer con su aplauso la canción de Don Miguel Castillo, va a dar comienzo la pelea de compromiso. Las cruces contra la hacienda de Castillo. Quinto contra Colorado. Cierren las puertas. ¡Hagan sus apuestas, señores! ¡500 Castillo! ¡Ay, madre mía! Estoy más nerviosa que el mismo gallo. Fíjese, tengo la carne de gallina. ¡Rueguen y cuentan los gallos! ¡Barbaridad! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo se tira! ¡Mira qué genio tiene! ¡Ay, no lo quiero ver! ¡No lo quiero ver!
Y menos mal que el que está muerto ha sido el otro, porque yo estaba viendo que se quedaba usted con un pollo menos en el corral. Bueno, pues esto se acabó. ¿Y ahora dónde vamos? Pues donde usted me lleve, pero que sea un sitio más tranquilito que este, que para susto ya estuvo bueno, ¿eh? Vámonos. Ay. ¿Otro tequilita? Ay, no, 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 otro no, que más humo. ¿Qué sé qué? Que me emborracho. Las artistas no podemos beber tanto, hijo, porque después nos hace mucho daño. ¿Y qué es lo que usted hace, Dolores? ¿Canta o baila? Pues las dos cosas, y los que me ven dicen que lo hago bastante bien. ¿Cante ahora? ¿Aquí? ¿Y por qué no? ¿No canté yo en Los Gallos? Ay, pues tienes razón, pero ¿quién me va a acompañar, Miguel? Ahorita arreglamos eso. A ver, Rogaciano, cante para acá. Acompaña a la señorita una canción que va a cantar. Sí, por tanquillo, usted me sigue y ya está, ¿eh? Pues vamos a retirar. Tú la sigues. ¿No? Y que sea pesada. Ay, muy bien. Vamos allá. Muchas gracias, ¿eh? Tú quieres que yo te dé lo que no te debo dar, el cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar, el cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. ¡Ay, sol y luna! ¿Dónde estuviste anoche que mis ojos no te vieron? ¿Dónde estuviste anoche que mis ojos no te vieron? Ay, 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 cuando tú besas mi boca. Ay, 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 yo por ti me vuelvo loca. Y tal, la, 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 y tal, la, 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 yo por ti me vuelvo loca. Y tal, la, 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 tal, la, 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 yo por ti me vuelvo loca. Ay, si no lo puedo cortar, mi tijera te traigo aquí, pa' que cortes el corpiño, mi niño, que no lo puedo sufrir. Pa' que cortes el corpiño, mi niño, que no lo puedo sufrir. Ay, sol y luna, ay, luna y cielo, ¿y dónde has estado rondando que tan guapo te pusieron? ¿Dónde has estado rondando que tan guapo te pusieron? Ay, 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 no me dejes, vida mía. Ay, 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 que sin ti no sé qué día. Tralalara, tralalara, que sin ti no sé qué día. Tralalara, tralalara, que sin ti no sé qué día. 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 Para agradecerle tanta fineza como tiene conmigo, tenía que estar dándole las gracias 7 años seguidos. Usted se lo merece todo, Dolores. Olen los hombres que hablan poco, pero bueno y con salero. Bueno, don Miguel, buenas noches. Buenas noches, Dolores. Adiós. Adiós. No, hombre, que estaba soñando con un burro que tuve yo hace mucho tiempo y que todas las mañanas me despertaba con un rebuzno. Bueno, pues igualito, igualito, lo acabo de oír rebuznar. ¿Sí? Pues entre poco vas a sentir también una cosa, para que la ilusión sea más completa. ¿Qué hora será? Temprano. Voy a abrir la ventana. Oye, Pantoja, ven acá, mira. Mira, fíjate cuánto ganado. Y mira qué siembra. ¿Y aquello que se ve allí qué es? Parece un caballo. ¿Caballo? Pues yo creí que eran elefantes. No,
No, son caballos. Oye, Pantoja, el gacho este tiene más dinero que Roche. Pues si lo ahorra como las palabras, estará millonario, ¿eh? Buenos días, señorita. Buenos días. Me ordenó el patrón que viniera a preguntarle si quiere que le traiga el desayuno o prefiere ir al comedor. No, dile que iré al comedor, que me voy a vestir dentro de un poquito. ¿No se le ofrece nada? No. Oye, ven para acá. ¿Tú de dónde eres? Yo, de Sevilla. Oye, avise un más no, ¿eh? Sí, señorita, yo soy de Sevilla. ¿Sí? Pues va a decir, ¿sabe una palabra que te voy a decir en calor? Estoy sonando en la piltra. ¿Sabe lo que quiere decir? No, no sé. Tú ves, ¿quién te mandó a gastar esta guarda? El barrigón este que anda por ahí, que salga más una cotorra. Anda y vete antes que te dé un zapatazo. De Sevilla. Buena tierra, buen ganado, buena casa, buena comida y no trabajar. El sueño de toda mi vida. Y con un mayorá de Segovia, ¿eh? El delirio. No. ¿Quién iba a pensar que se iba a ver cómo? Pero qué chistoso se ve. ¿Qué pasa? ¿Hay chufla? ¿Chufla? Pues quién sabe si haya. Pero ustedes quieren, voy a preguntar. No, hombre, no. Chufla quiere decir broma. Burla. Ay, no, burla, no. Es que me recordaron mucho a mi abuelito, que siempre usaba de esas camisas. Con que te recuerdas, abuelo, ¿no? Pues como te descuide, te voy a recordar a alguien más de tu familia. ¿Qué se ofrece? Aquí les traigo esta ropa por si se la quieren poner, para que no se estropee la de ustedes. ¿Estropeando la ropa? ¿Nos van a poner a trabajar? No, de ninguna manera. Don Miguel ordenó que se les recoja la ropa para que se les planche, se les desmanche, se les cepille, etcétera, etcétera. Ah, vamos. Osú. Camarada, qué impresión. Yo creo que les va a quedar bien. ¿Sabes tú si se ha levantado ya mi sobrina? Yo creo que no. Ella y el patrón llegaron anoche tardísimo de la feria. ¿Sí? ¿De la feria? Parece que estuvo muy bonito y que se divirtieron mucho. El patrón amaneció de muy buen humor. Hombre, cuánto me alegro. Ah, el desayuno ya está listo, ¿eh? Pueden bajar cuando gusten. Con permiso. Sí, ríete, ríete. A ver si te da un aire y te quedas como el muñeco de un ventríloco. Oye, Pantoja, tengo un pálpito. ¿De qué? De que el Miguel ese se está colando por la niña. Ojalá, pero no está el año de suerte, ¿eh? Y siento cuaja, te nombro director general de los gallineros y jefe de la intendencia. ¿Pero cómo va cuaja, si nos tenemos que ir? Ingenuo, la cosa está en intriga para no irse. Aquí la única que es de Sevilla es Rosita. Con permiso. Oye, espérate un momento. ¿Que esta niña es de Sevilla? Sí, señorita. Ay, mi madre, yo que creí que me estaba tomando el pelo. Oye, ¿y qué es lo que hace aquí? Pues verá usted, el patrón mayor, que Dios lo tenga en su santa gloria, mandó comprar una vez sementales andaluces. Los trajo un mayoral de Sevilla que vino con su hija, Rosita, la de Malas. El señor murió y la muchacha se quedó a vivir aquí. No tenía familia en su tierra, ni nadie la reclamó. Ah, ya comprendo, ya comprendo. El patrón la quiere mucho. Oye, es muy buena muchacha. Yo también la quiero mucho, pero no se me hace. ¿Y qué es lo que se te tiene que hacer? Que ella me quiere, pero no. No me hace caso. Debo de estar muy tirado a la calle. Ma. ¡Uy, uy, uy! Desde luego, si lo vieran a usted en Sevilla, se acababan los tomates, de verdad.
mujer. Ya sé que no es mi estilo, pero no hay que exagerar tanto. Pero bueno, usted es muy elegante. Bueno, ya está instalado, ¿no? Por lo que veo, pensáis que estás aquí para todos los días. Nada, hijo mío. Hay que ahuecar, jóvenes. Ahuecar. ¿Ahuecar? ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Pero mira que tiene tu guasa y el debut. Pero niña, ¿cuál debut? Si no tenemos vestuario. Yo así no salgo, ¿eh? Todos están los dos muy guapos, hombre. Señorita, yo creo que su tío tiene razón. No tiene caso que usted se vaya de aquí mientras no se resuelva lo de su equipaje. Además, el patrón ya fue a avisar a la policía. Natural. Y mientras se resuelve o no se resuelve, es mejor que se queden. Yo sé que el patrón está encantado teniéndonos de huéspedes. Sí, pero no le eche mucho de comer, porque si no los voy a tener que sacar al escenario en una carretilla. Adiós, Robert Taylor. Oye, Gervasio, ven a hacer tanta risita y contéstame una pregunta. Así por una simple curiosidad, ¿cuántas cabezas de ganado hay aquí en la hacienda? Pues unas 1800 reses bravas y uno que otro güey. Oye, ¿y caballos cuántos hay? Pues como 500. ¿Eh? Lo que yo te decía. ¿Algo más? No, nada más por ahora, gracias. No hay de qué. Miguel. Yo, hola, Salvador, ¿cuándo llegaste a España? Hace un mes. ¿Y qué te trae por aquí? Nada, toreo el domingo, ya debes haberte enterado, ¿no? Claro, claro que sí. Y pensé que no me vendría mal entrenar un poco. ¿Verdad, figurilla? ¡El evangelio matado! Lo que tú quieras, ya sabes que estás en tu casa. Ahorita mismo voy a dar las órdenes, pero mientras tanto, yo creo que nos podemos echar una copita, ¿no? Claro. Pues te le echaste larga, ¿eh? Sí, Miguel, te traje unas pesetas por ahí. Muy bueno, muy bueno. Oye, Gervasio. Mande usted, patrón. Que me ensillen un caballo aquí para don Salvador. Él mismo va a escoger las vaquillas que le gusten. Sí, patrón. Espera, Gervasio. ¿Quién es ese tipo? Oye, yo también creo que lo conozco. Pero ¿cómo no lo van a conocer? Es don Salvador, el norteño. El torero mexicano que triunfó en todas las plazas de España cortando orejas, rabos, patas, pitones y bisteces. Ah, ¿ah, sí? ¿Sí? ¿Qué te parece, eh? Ya que es mala pata, hombre. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No perderle de vista. ¿Y qué novedades hay por aquí, Miguel? Pues ninguna, mi hermano. ¿No? Pues yo veo caras nuevas. ¿Se puede pasar? Sí, cómo no. Adelante, pasen, pasen. Yo voy a tener el gusto de presentarles a un amigo mío, Salvador el Norteño. Dos cuatachos. Mucho gusto. Igualmente. Servidor. Pero eso de cuatacho ha sido una broma de don Miguel, ¿eh? Nosotros no somos cuatachos, somos andaluces. ¿Con que usted es Salvador Norteño? Sí, señor. Mucho me han hablado de usted. Y alguna vez le he visto torear. ¿Sí? ¿En dónde? En Sevilla. Por cierto que estuvo usted fatal, ¿eh? Casi le tocaron a usted los tres avisos. ¿Una copita? Eso no se desprecia nunca. Ya me estaba haciendo falta. Salud. 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 Ah. Oígase, ¿qué es esto? Es tequila. ¿Esta es la famosa tequila? Sí, señor. Pues parece trinina, ¿eh? Perdone, patrón, ya está todo listo. Bueno, Miguel, con tu permiso voy a apartar las becerras. Ándale, mi hermano. Malájese. ¿Va a servir usted? Adiós, Adoni. Bueno, yo también me voy porque tengo mucho que hacer. Por nosotros no se preocupe usted, hombre. Está en su casa. Y los espero en la placita, ¿eh? Por allí caemos. Rosita. Mándese. Ve y dile a la señorita Dolores que si quiere venir a la placita, que vamos a tentar unas vaquillas. Sí, don Miguel, en cuanto lleve esto a la cocina. Ah, y si tú quieres, puedes venir. Va a estar muy bonita. Gracias. ¿Te quieres ganar 100 pesos? ¿A quién hay que matar? A nadie, hombre, no seas bruto. Consigue que la señorita esa que vino con los gachos se quede unos días en la hacienda. Vengan los 100 pesos. Por 100 pesos no me sale de aquí ni el aire. Va a estar más segura que ni en la cárcel. Además, encantado de la vida. Con esa señorita tan rechula que tiene ese pelo, con esos dientes, esa boca, ese cuerpo, esa manera de mover las manos. Bueno, ya basta, ya basta. Pero no será para nada malo, ¿verdad? No, hombre, no. Pierde cuidado. Aquí a todos nos ha caído requete bien. El patrón parece que anda encantado con ella. Sí, ¿eh? Anoche se la llevó a la feria de San Pedro y se fueron los dos solitos. Se me hace que ese arroz ya se está cociendo. Bueno, ya basta, vámonos. Porque este fue el sinvergüenza que la trajo por la calle La Amargura toda la temporada, ¿eh? Toda la temporada taurina. Oye, ¿y cómo es que tú no lo conocías antes?
Porque ella nunca me lo presentó. Si es que ella es muy reservada para sus cosas sentimentales. Pues a lo mejor se alegra ella de encontrarse aquí con él. Hombre, sería lo peor que nos pudiera pasar. Que nos viniera a estropear el paso doble el tío Guasón este. Ay, con lo bien que iba todo, maldita sea. Bueno, pero entre si son peras o son manzanas, vamos a lo importante, que es el inventario. ¿Cuántas reses bravas dijo que había aquí? Yo creo que dijo que había como 1,800,000. ¿No serán muchas? El padre ya se retiró de los toros. Bueno, se retire usted también. Miguel, no que no había novedades. Pero es que ustedes ya se conocían. Sí, hace mucho tiempo. El domingo en México te brindo un toro. Olé, daré un regalo, fíjate. Con un beso tuyo me basta, Dolores. Mira, eso no lo consigues tú de mí, aunque corte todas las orejas y los rabos de estos toros y de todas las ganaderías. A que te enteres. Hasta luego, mi vida. Oye, pues sí que se alegra de verlo, ¿eh? Tenía razón, Pantoja. Y con lo que llevábamos apuntado ya en el inventario, ¿no? Para ver si tiene la ceja todavía en el mismo sitio. El que nos atracó ayer. El mismo. Aquel que le pegaron el botellazo allá en la Plaza de la Maestranza en Sevilla, ¿no te acuerdas? Ah, sí, hombre, sí. Oye, pues no me acuerdo, ¿no?
aquí se va a armar una que va a temblar cortijo. ¿Aquí? ¿Y por qué se va a armar? Porque la vamos a armar nosotros y tú nos vas a ayudar. ¿En qué? Un plan diabólico que se le ocurrió a este. ¿Y de qué se trata? Ven para acá, te vamos a explicar. Trae para acá las orejotas. ¿Están una copita? Encantado. Yo y Juanas. ¡Ole, lo guapo y bien bailado! Oye, figurilla, ¿te has fijado qué bien se está poniendo Rosita? Ya está. ¿Y qué pasó con el asunto de Dolores? Ya me enteré de todo. Su cuarto queda debajo precisamente del que a mí me dieron. ¿Y hay alguien más con ella? No, está sola en la habitación. Ah, con eso me basta. Con el poco tiempo que hace que nos conocemos, y sin embargo tengo la sensación de conocerte de toda mi vida. ¿De verdad, Dolores? De verdad. Mire usted al fraile matado, que me late que en cuanto la niña esa le haga un poco, va a colgar los hábitos, ¿eh? No seas tonto, figurilla. A esa la tengo yo en el costal en cuanto me lo proponga. Ay, es que los hombres como tú son una bendición del cielo. Pero fíjate lo que son las cosas de la vida. A nosotros las mujeres nos gustan esos charranes que andan por el mundo, que cada vez que abren la boca es para decir una mentira muy gorda. ¿Verdad, norteño? Claro, porque con las mujeres pasa lo que con las reses bravas. Hay que darle a cada una el juego que necesita. Sí, y a ti te gusta mucho este juego, ¿verdad? Eres muy juguetón. De vez en cuando. Pero es que se van a poner a discutir ahora. Tienes razón, Miguel. Bueno, ahora que estamos tan contentos, ¿qué nos vas a cantar? No tengo ninguna gana de cantar, hijo. ¿Y por qué no, Dolores? Canta. Si tú me lo pides, sí te canto. Ole, muchas gracias. No hay de qué. Oiga, no le importa dejarme el pañuelito. Muchas gracias. Un momento, amigos míos. Aprovechando la oportunidad de que se encuentra entre nosotros, la gran artista española, Dolores Romero, nos va a cantar una canción de su tierra. Bueno, Miguel es muy simpático y muy agradable, pero esta vez no voy a cantar una canción de mi tierra. Voy a cantar una canción mexicana, pero con aires de Andalucía. La Espinita. Vamos a cantar. Acabando con mi juventud, yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto este cruel tormento que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, que este pecho amante no es más que de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte porque va muy dentro de mí. Ay, suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Que tú eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Ay, suave que me estás matando, que me estás sangrando el corazón. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Qué bonita canción esta de la espinaca, ¿verdad? Es la espinilla, hombre. Oh, muy bien, Dolores. Esto es precioso. La gracia y el salero. ¡Patrón! ¡Patrón! ¿Qué pasa, Nicasio? El más chico de los chamacos del Encho se cayó de la barda grande. ¿Y en dónde está? Lo tiene en Calupe. Vamos. ¿Dónde vas? A ver, chiquillo ese. Nada, mujer, nada. Te aseguro que no tiene importancia. Estos rancheros son muy escandalosos. Vamos a tomarnos una copa, ¿eh? Bueno, pero... ¿eh? Ay, Dolores. Déjame dos. Ay, ¿qué le habrá pasado a ese chiquillo? Nada. Se habrá dado un golpe. Se los dan todos los días. ¿Salud? Salud. Al fin solos. Oye, quieto y parado, ¿eh? Que si no me voy a ver niño del cocorrón y te quedas solito en el teatro. Pero es que a ti hay que hablarte en el terreno de la verdad. Mira, Dolores. Mira, métete en el burlaero porque como te dé un reborcón te estoy viendo en la enfermería. Es la verdad, Dolores. Yo te quiero bien y tú lo sabes. Yo te quiero bien y tú lo sabes. Yo te adoro. Eso me suena a mí. ¿Dónde habré escuchado yo eso? Te juro que tú eres para mí la única mujer en el mundo. Mira, Salvador. Las cosas del querer son más serias de lo que tú te piensas. Ya te dije una vez en España... que el hombre que a mí me lleve tiene que ser un hombre capaz
y que me quiera de veras. Lo mío es en serio, Dolores. Mira, lo tuyo no es más que un capricho, vanidad y amor propio. Y no crea que el saberlo me ha resultado gratis, que bastantes lágrimas me ha costado. Porque aún me quieres. Y tienes que luchar contra ti misma para decirme lo que me estás diciendo. No me tiente que no soy tonta. Ni yo soy San Antonio, ni tú llegas todavía a diablo. Me van a perdonar, pero el muchacho tiene conmoción cerebral y tengo que llevarlo a México. ¿Tan grave está? Sí, no puedo arriesgarme a curarlo aquí. No, claro que no. Es mejor que lo vea un buen médico. Bueno, pues, hasta luego. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Qué poca vergüenza tiene, con que lo vea un buen médico. Oye, Rosita, ¿tú crees que don Miguel tardará mucho? Pues no sabré decirle, porque otra vez que se lastimó uno de los peones, también se lo llevó y se quedó en el hospital con él toda la noche. Vaya, don Miguel va a su gente como si fuera un padre. Sí, señorita. Uh-huh. Así ha sido siempre Miguel. Tiene la vida consagrada a sus cosas. Bueno, como que es lo único que le interesa. Cada cual lo suyo, norteño. Tú, como eres tan jacarandoso, tienes asunto más importante, ¿verdad? Puede ser. Presumido. Vámonos, figurilla. Vámonos, doctor. Buenas noches, Dolores. Y la compañía. Buena. Y cuidado con el puro. No vaya a llevar un cohete dentro. Bueno, me voy. Porque tenéis la misma cara de malas ideas que la tía de don Miguel. Con esas miraditas así y todo. Adiós, feísima, que me sienta guarte. Espera un momento. ¿Qué? ¿Qué quieres? Por el respeto que le debes a tu anciano tío, le vas a permitir que te ajuste las cuentas. ¿Qué cuenta? ¿Qué significa todo el coqueteo y todo el tira-tira con el codillero ese? ¿Un coqueteo yo? ¿Con quién he coqueteado yo? No lo niegues, que lo he visto con mis propios ojos y con los de ese. Sí, señor. Que si pásame la sa, que si dame la pimienta. Pero tú te has creído que nosotros estamos ciegos ya. Vamos, que yo me iba a comer las cosas muy saboría, ¿no? Por no hablarle. ¿Qué valor? Y la sonrisa, y las miraditas, y las conversaciones a solas. ¿Voy a permitir eso sabiendo que es un charrán por tu propia referencia? Ay, bueno, no fa tanto, no fa tanto. ¿Que no? Y la fatiga que pasaste por él, y los achares que te dio, si todas sois iguales. Mira tú que disculpa todavía a ese tío malaje. Un tío mala sombra que para matar un toro necesita una ametralladora. Bueno, y si no lo puede matar de otro modo, ¿qué va a hacer? Y además, ¿eso qué tiene que ver con lo otro? Mucho, porque las cosas han cambiado. Mira, estamos en esta casa. Uy, qué casa. Y el dueño es un gacho con toda la barba. Y según toda la sospecha que tenemos ese y yo, es de que tú le has hecho tilín. Ah, sí. ¿Y qué más? ¿Cómo que qué más? Si empieza uno a contar todas las cosas que hay aquí y se acaban todos los ceros, hombre. ¿Y qué queréis? ¿Que me ponga a contar con ustedes, verdad? No, mujer, pero uno tiene que mirar las oportunidades. ¡Callarse ya! ¿Sabe lo que te digo, egoísta y anciano tío? Que tú y ese se vayan ahí los dos al diablo con inventario y todo. Pero, mujer. Y además que ni tú, ni ese rascatripa se mete en mis asuntos particulares porque no me da la gana. ¿Me comprendes? Pero, niña. Porque aunque lleven ustedes apuntados 200 saleros de oro macizo con brillantes en lo alto, si a mí me da la gana, vaya a chalazar con los deditos. Pero escucha, mujer. Ni escucho ni nada. Lo que tenéis que hacer es meditarlo. Meditarlo y a tiempo. Porque si no, vaya a tener que meditar sin narices. ¿Pero estás viendo qué poco respeto para sus mayores? Esas son las consecuencias de haberla mimado tanto. De haberme mimado. Mira qué dolor. Si no hubiese sido por toma que toma y alza que alza. Estos tíos que me tienen más harta. ¿Entonces qué? ¿No hay manera? No, don Salvador, no. De plano, no. Cuando el patrón está, no podemos hacer eso. Lo que pasa es que no quiere. No, señor, no es eso. Es que los muchachos solamente tocan cuando el patrón se lo ordena. Es una costumbre, ¿sabe? Bueno, ya está bien, no te disculpes, no es necesario. Era una idea que se me había ocurrido, pero si no se puede, ni modo. No, matador, es que cuando el patrón... Bueno, ya está bien. Adiós. Adiós, billete. Digo, adiós, don Salvador. Buenas noches. Lástima que le echaron a perder su faena, maestro. No, hombre, solo un detalle. Yo quería darle a la cosa su tono romántico, ¿no? Pero ni modo. Esa chica la convenzo aunque sea sin música. Bueno, maestro, me va usted a perdonar, pero me estoy cayendo de sueño. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya, don Julio, pero ya estoy arriba, ¿eh?
Silencio. Quieto, porque se lo lleva a patas de hilo. Échate para abajo y siéntate ahí. Sí, señor. Óyeme, ¿dónde está el automóvil y los equipajes que le habéis robado a esos señores tan simpáticos de Sevilla? ¿A qué señores? A esos tan distinguidos que venían acompañando a la señorita artista. Yo no sé nada, señor. No grites que te suicidia. Habla o lo vas a pasar muy mal. No se haga tarugo. Hable, ¿qué es lo que le conviene? Yo no sé nada, señor. ¿Se no? Bueno. Para que se te refresque la memoria, te vas a tener que tomar esto. ¿Qué es veneno? No, es agua. Vamos. Ahora otro. ¿Otro? ¡Basta! ¡Basta! ¡Lo diré todo! ¿Te vas? Oh, ¡ay, sí! Yo les explicaré. Bueno, explícate. ¡Vamos, habla! La cosa fue que... Hombre, ¿era tú el que silbaba? Como los ruiseñores, que cantan cuando se enamoran. ¿Y qué quiere a estas horas? Decirte que no puedo dormir con la duda de si me quieres o no. Pues mira, eso tiene un remedio estupendo. Te toma un narcótico y te queda fritito, fritito. No lo tomes a broma, Dolores, que esto es muy serio. Quiero que me decidas ahora mismo si me vas a hacer caso. Sí, porque si no eres capaz de pegarte un tiro, ¿verdad? Te juro que no puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Pobrecito, cuánto sufre por mí. Y qué mala entraña tengo. Dolores. Quieto. Si eres bueno, te prometo mañana sacarte de este purgatorio. ¿De veras? Te lo juro. Bueno. Mis modos. Buenas noches. Y eso es todo. Casi nada. A ver, ¿dónde está la llave del coche del norteño? ¡Pero! ¡Pronto! Ahí está. ¡Agua que no se bebe! Ya está visto el coche del norteño, pero si nos agarran... No tengan miedo, si nadie se va a enterar. Si el patrón no está aquí, hombre, vámonos para México. ¡El patrón! Buenas noches, patrón. ¿Ya de regreso? ¿Cómo está el chamaco? No es nada grave, pero hay que cuidarlo. ¿Y los muchachos ya se acostaron? Parece que no, hace un rato todavía estaban cantando. Bueno, diles que vengan, que los necesito. Bueno, ¿qué? ¿Vienes al rescate o no? Claro, claro que sí. Pero ahora voy a cumplir un orden de patrón. Mira que al amanecer tiene que estar aquí la camioneta para que mi sobrina se lleve una sorpresa. Estará, estará. Ustedes no tengan pendiente. Espérenme tantito. Ahorita regreso. Bueno, pues zumbando. Como la bala, hombre. A las morenas quiero, desde que supe que morena es la Virgen, cielito lindo de Guadalupe. Ay, 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 ay. Es bien sabido que el amor de morena, cielito lindo, nunca es fingido.
en el aire, tiro cupido y la tiro jugando a mi herido ya, ay, 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 por tal herida que si tú no la curas, pierdo la vida. Alguna duda tienes de mi pasión, abre con un cuchillo, cielito lindo, mi corazón. Ay, 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 abre con tiento, mira, no te lastimes, cielito lindo, que estás adentro. Dicen que no se siente la despedida, dile al que te lo cuente, cielito lindo, que eso es mentira. Ay, 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 porque si miro lágrimas en tus ojos, no me Bueno, muchachos, muchas gracias. Miguel. Lo que no puedo expresar con palabras, te lo digo cantando. Y nunca la voz de un hombre me llegó tanto al corazón. Si yo me atreviera a decirte lo que estoy sintiendo. ¿Pruebas? No te vayas, Dolores. Quédate conmigo en esta casa que parece más clara y más alegre desde que tú estás... ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque tú estás empezando a ser para mí lo que ninguna mujer había sido hasta ahora. Pero sí hace muy poco tiempo que nos conocemos. Sí, ¿qué importa? Hay cosas que se saben enseguida. Nacen en un minuto y viven para siempre. Hombre, la primera vez que te oigo hablar de corrido. Y ya ves, cuando con dos palabras solamente podía decírtelo todo. ¿Y cuáles son? Te quiero, Dolores. Te quiero. Dolores, no has contestado a lo que te pedí. Ni quiero contestarte ahora. La noche y la luna son muy mala consejera. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana, Dolores. Y también el equipaje. No me lo diga, no puede ser. Sí, señorita, mire, asómese. Ay. Y dice usted que no falta nada, que está todo completo. Ay, Virgen de Guadalupe, no sé cómo agradecerte este milagro tan grande que ha hecho conmigo. Oye, Rosita, ¿quién la trajo, la policía? No sé, no me explicaron nada, el caso es que amaneció ahí. Ay, qué alegría, y yo que pensé que ya no la vería más. ¿Y ahora? ¿Se va usted ya? Claro, Rosita, ¿no ve que tengo el compromiso para debutar el sábado? Oye, pero me lo ha preguntado en un tono como si tuviera mucha gana tú que yo me largara ya de aquí. No es eso, es que... No diga mentira que se te nota en la cara. Vamos a ver, ¿por qué quieres tú que yo me vaya de aquí? ¿Tiene algo que ver con don Miguel? Yo sé que a él no le estorbo. Le estorbo a otra persona. Y esa es una mujer. Y esa mujer eres tú. No. No. Entonces hay otra. Y tú sabes su parte, ¿verdad? ¡Contesta! Maldita sea, con que ropita de la hermana. Ropa de la hermana. Y yo tan tonta que no me lo creí. El hombre honrado, el hombre sincero, como habla poco, no dice mentiras. ¿Qué va? No las dice. ¡Las hace! Fíjate de los hombres. Fíjate del agua mansa, Dolores. El mejor de todo, colgado de un árbol. Mírala qué bonita.
Y que salió como Daniel del foso de los leones, sin un rasguño. Y con más velocidad que un aeroplano de esos que hacen... ¡Ahí viene don Salvador! Caramba, pero... ¿La camioneta de ustedes? Sí, señor. Parece que se ha quedado usted de una pieza. Y debía usted estar en varias piezas. ¿Y quién se la regresó? El señor don Aladino, que no tenía nada que hacer con la lámpara y nos quiso hacer este servicio. ¿Eso es? Pues palabra que parece haber surgido como por arte de magia, ¿verdad? Usted no se lo explica, ¿verdad? Pues pregúnteselo usted aquí al caballero. ¿Al figurilla? Sí, señor. Y de paso le cambio usted el nombre y le pone usted Moisés. ¿Qué quiere decir el que se salvó de ahogarse en las aguas? Ya estoy aquí. Ahora mismito nos vamos arreando para México. Niña. Sobrina, ten calma. Tenemos que esperar. No tengo que esperar nada. Nos vamos ahora mismo para México. Eso no se va a poder. ¿Por qué? Porque yo no sé conducir animal este. Yo no sé. Ni yo. Ay, mi madre, yo que tampoco he aprendido. Si de veras tienes prisa de llegar a México, pues yo puedo manejar. ¿Tú serías capaz de llevarnos? Me canso, vámonos. Pero, niña, ¿qué mosca te ha picado? ¿Tú te quieres marchar ahora mismo? Mira, como las bolas. ¿Y con ese? No, no, no. Deja que te explique. A mí no me tiene que dar ninguna explicación. Pero eso es una descortesía muy grande. Hay cosas peores en el mundo y sin embargo se aguanta. Don Miguel no está en casa. Tú no te puedes marchar sin despedirte de él. Yo no me despido de este ni en su lecho de muerte. Martito sea su estampa, el cortijo, los gallos ingleses y ese retrato de la tía que tiene en el comedor, que es la más fea del mundo. Espérame. Recoges las cosas y te vas para México en el coche. ¡Venga, que tengo todo mi nuevo pájaro! ¡Subiste! Gervasio, ¿le explicas a don Miguel? ¿Y yo qué le voy a explicar? ¡Pues esto! ¡Vamos rápido ya! ¡Qué barbaridad! ¡Qué contratiempo! Vamos a tomarnos un vaso de agua. ¿Sí? Bueno que te encontramos, Miguel. A Dolores le entró prisa de repente. Sí, señor, mucha prisa. Te dejamos un recado dándote las gracias por todo. Las gracias no hay por qué darlas. ¿Pero por qué se van así? Porque ya encontramos la camioneta y no tenía ninguna gana de seguir en el rancho. Por eso nos vamos. Ha sido usted muy fino y muy caballero y le estaremos eternamente agradecidos. Y muchas gracias por los molletes con manteca y el café migao que nos habemos comido. Al que siga hablando, desde luego, lo dejo cesante. Y al favor de irse para México, ¿no? Que tengo ganas de llegar allí a ver si veo caras más francas que por aquí. Bueno, Miguelón, pues ni modo, nos estamos viendo. Bueno, adiós. Rioja, que yo no debuto con esos decorados de pacotilla y esas cortinas que parece una hostifa de limpiar suelo y con una luz encendida y otra apagada. ¡No me da la gana! El señor Rioja dice que... El señor Rioja no dice nada. El señor Rioja lo que se cree es que yo soy una de esas gitanas que va por el mundo con un oso y un bandero. Él me ordenó que le explicara que... Mire usted, le dice usted al señor Rioja que no debuto en esas condiciones que él me quiere presentar. Que no me da la gana porque yo soy un artista de muchísima categoría. ¿Se ha enterado? Pues ya mismo está usted en la calle. ¡Pero pronto! Y cámbiese ese peinado que está muy feo. ¡Hágase la permanente! Bueno, ¿y tú qué haces aquí? Caramba, Dolores, el pleito no es conmigo. Lo comprendo, perdóname. Por lo que veo, el debut de esta noche te ha puesto nerviosa. Sí, algo. Yo que venía a hablar contigo de ciertas cosas. Es que ahora no estoy para hablar de nada, ¿sabes? Sí, ya lo veo. También yo prefiero que estés más tranquila. Lo que tienes que decidirme es muy serio. Bueno, pues como tú quieras. Te veo esta noche en el cabaret. Hasta luego. Adiós. Y piensa en la promesa que me hiciste hace unos días, ¿eh? Sí, ya lo sé. Tranquilita, que todo va a salir perfectamente. Ya está todo arreglado, chiquilla.
¿Y qué es lo que está arreglado? Todo. Qué decorado y qué cortina. Lo más bonito que he visto. No, el espectáculo va a estar montado con un lujo asiático. Vamos a tener un éxito muy grande. Ya lo estoy viendo. Nada más que tú aparezcas ante el público, aquello va a ser el acabóz. Pero chiquita, ¿qué tienes? ¿Por qué llora? Si ya te he dicho que todo está arreglado. No, por eso. Entonces. Ah, ya comprendo. El canalla, ese hermalaje del norteño, te ha hecho otra mala faena, ¿verdad? Si tú lo debías saber, chiquilla, si bajo la capa del cielo no hay un tío más farso ni más sinvergüenza que ese. No, está muy equivocado. Está muy equivocado, lo hay todavía peor, tío Franco, peor y con carito de bueno. ¿Eh? ¿A qué viene eso? Porque soy muy desgraciada. Me voy a casar con un hombre. Sin embargo, quiero a otro. Que hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allí, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado. Míralo nomás, pobrecito. Así está desde que ella se fue. Parece gallo en vísperas de que le retuerzan el pescuezo. No sabes cuánto me duele verlo así. ¿Y yo qué? ¿A poco soy de palo? Malditas viejas, todas son igual. Ingratas, perjuras, falsas, zarzamoras y palomas curucucús. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado. Yo ya no puedo más. Tengo que decírselo. ¿Decírselo? ¿Qué le vas a decir? Oye, ven acá, espera. Don Miguel. ¿Qué hay, Rosita? ¿Qué te pasa? Nada, es que quería yo hablar con usted un momento. Pues habla. ¿Qué, no te atreves? ¿Es muy grave lo que vas a decirme? Muy grave. Y si no fuera por los remordimientos que tengo, no se lo diría. ¿Remordimientos de qué? ¿De qué hablas? De la señorita Dolores. ¿De la señorita Dolores? Sí. Usted no sabe por qué se fue así, tan de repente y tan enojada. Pero ella creyó que usted tenía otra mujer. ¿Qué dices? Me hizo preguntas y yo no la contesté muy claramente. Pensó que la ropa de su hermana de usted no era de su hermana. Y yo dejé que se equivocara. ¿Pero por qué hiciste eso, Rosita? No quería que se quedara. Me daba mucha rabia. Pues no entiendo. Perdóname, Rosita. Soy un tonto. Tú me quieres, ¿verdad?
Ya ves lo que es la vida, Rosita. Tú me quieres a mí y yo ni siquiera me había dado cuenta de ello. Yo la quiero a ella y ella se fue con otro hombre sin esperar siquiera que le explicara. Pero a ti se te pasará. Conocerás a algún muchacho de tu edad, te enamorarás, te casarás y algún día te reirás de este capricho. Pero yo, en cambio, yo no tengo nada que esperar. ¿Y no voy a buscarla? No. Ella no tuvo fe en mí. Se fue con otro hombre. No debo importarle nada. Patrón, hoy es sábado. Ya lo sé. ¿Y mañana es domingo? Claro. ¿No tiene usted ganas de ir a la corrida? Uh-uh. ¿Y nada pendiente en la capital? Nada. Pues yo lo digo porque yo podría ir. Cualquier negocio, cualquier asunto, yo lo arreglaría con mucho gusto. Mira, Gervasio, lo que pasa es que siempre que viene el fin de semana tú quieres irte a México. Pues la mera verdad, sí. Bueno, pues vete. ¿Me da su permiso? Sí, hombre. Eso está a toda ley, patrón. Público, muchísimas gracias por estos aplausos, pero esta noche tengo que decir que es una noche de gran emoción para mí, puesto que es mi debut y mi despedida. Esta despedida es que me voy a casar. Entonces, con mucho gusto para ustedes, voy a interpretar la zambra Limosna de Amores. Con una palabra que no conocía.
solo de pensarlo me da escalofrío, que ciega que fui. Cuando con tus ojos mirando a los míos me dijiste así: dame limonada, amor y dolores, dame la porquería y pon en mi cruz unas flores, dolores, que Dios te lo pagará. No me niegues mi serrana, es la agüita de bebé. Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llore, dolores, no te da pena de mí. Y dame el limonado, amor, y dame la tupi, dolores, porque me voy a morir. Necesito tus pobres caudales, ni quiero que cumpla acá juramento. Me basta y me sobra que yo le canale, mordido de pena y remordimiento. Pero lo que nunca jamás es la mía, podrás tú saber. Es que hasta el momento que esté en la agonía te habré de querer. Dame limonada, amor, dolores, dame la porquería y pon en mi cruz una flor, dolores, que Dios te lo pagará. No me niegues mi serrana, es la agüita de bebé. Piedad samaritana de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llore, dolores, no te da pena de mí. Ay, dame limonada, amor, dame la tupi, dolores, porque me voy a morir. Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llore, dolores, no te da pena de mí. Ay, dame el limonado, amor, y dame los tuyos dolores, porque me voy a morir. Pero ahora no te puedo atender, no puedo hablar contigo, tengo que seguir trabajando ya. No tiene que ser ahora mismo, es un asunto de vida o muerte, como si te agarraran los marcianos. Ay, mamita. No, me asuste. Bueno, anda, vete para el camerino y ahora voy a hablar contigo. ¿Sí? Perdonadme un momento, y tú, tío Frasco, no deje pasar a nadie, ¿eh? Un momentito, por favor. Ya lo he oído usted. Un momento, no se puede pasar, ¿dónde va usted? A ver a Dolores. No, señor, ha dicho mi sobrino que no pasa nadie y no pasa nadie. Pero eso no va conmigo. ¿Cómo que no? Con usted y con todo el mundo, ¿no lo está usted viendo? Bueno, pero ¿se han dado cuenta de quién soy yo? Aunque fuera usted Cagancho, aquí no entra. No es Cagancho, es el novio. Claro. ¿Ah, el novio? Pues aunque lleva usted 6 años de casado, no pasa. Ni más que eso, nada más. Aquí, hombre. Ustedes no veniste conmigo, por favor. Paso, Dolores. ¿Qué quieres? Dolores, escúchame. Pero ¿no oíste lo que le dije al público de que me casaba? Pues mañana me caso. Oye, ¿mañana? Uno se casa, ¿pero con quién? Conmigo.
Ando volando bajo, mi amor está por los suelos. Y tú tan alto y tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, no más porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres. Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo para arriba volteo muy poco, tú para abajo no sabes mirar. No más porque tú me quieres y estás clavado conmigo, teniendo tantos placeres. Te gusta seguir mis pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes